Son las amarguras, ni la pena de sentirse despreciada por el hombre que se quiere ciegamente, cual un santo que se adora en el altar. Tú no sabes el tesoro de cariño que en mi pecho siempre guardo para ti, y al oído te decía suplicante, pero tú me respondías siempre así: olvídame, olvídame, que tengo cierta ocupación, no pienses más en mi querer. Te lo repito, olvídame, olvídame, no pienses más en mi querer. Te lo repito, olvídame, olvídame. Pero como todo cae en este mundo, de desprecio y de burla me cansé. A otro joven que me amaba largo tiempo, el cariño que era tuyo le entregué. Él me amaba con pasión y con delirio, prometía él hacerme muy feliz. Yo lo amaba con pasión y con locura, pero nunca igual a ti llego a decir: olvídame, olvídame, que tengo cierta ocupación, no pienses más en mi querer. Te lo repito, olvídame, olvídame, no pienses más en mi querer. Te lo repito, olvídame, olvídame. El amor que te tenía te ha alejado, y ahora al verte sin cariño y sin amor, porque vuelves a pedirme que te quiera, esta frase yo te vuelvo a repetir. Olvidarme nunca tú podrás hacerlo, porque siempre estarás pensando en mí. El recuerdo será tu peor castigo, en la vida me has hecho tanto sufrir. Olvídame, olvídame, que tengo cierta ocupación, no pienses más en mi querer. Te lo repito, olvídame, olvídame, no pienses más en mi querer. Te lo repito, olvídame, 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 que tengo cierta ocupación, no pienses más en mi querer. Te lo repito, olvídame, olvídame. Muy buenas tardes. Damos inicio al capítulo octavo del programa Mis Tradiciones Chilenas. Cada jueves es posible nuestro programa con el auspicio de Hacienda Patagonia Concepción, con Marketing, Comunicaciones, Relaciones Públicas y el patrocinio de la Asociación Cultural de Carruajes Bicentenario de San Carlos Ñuble. Nos acompaña también en el patrocinio el Sistema de Educación Pública Andalien Sur y el Club del Rodeo Chileno de Hualqui.
a través de las pantallas de TV 8 Concepción, www.canaltv8.cl y sus plataformas en YouTube, Instagram y Facebook. Hemos iniciado este octavo programa con la grata visita de Juanita Fernández, cantora de Chiguayante, a quien hemos invitado para celebrar y reconocer el 14 de marzo como el Día Nacional de la Cantora Chilena. Bienvenida, Juanita. Buenas tardes. María Luisa tiene alguna pregunta para usted. Mi pregunta, ¿quién es la cantora chilena? O sea, si ya tenemos el Día Nacional de la Cantora Chilena, ¿pero quién es la cantora chilena? Bueno, cantoras somos muchas. Muchas, porque están cantoras de rodeo, cantoras campesinas, cantoras de la calle. Muchas cantoras. Bueno, esto se inició, ¿cierto?, con una persona que empezó a cantar esta cosa de la pandemia, ¿cierto? Y así se fueron integrando más cantoras de a poquito, cantoras de rodeo, y fue creciendo esto. Y se quiso como buscar algo como que representara a la cantora, buscar un día. Y se luchó harto, y más también como está, por ejemplo, tuvimos la dicha de conocer a Charlita Fuentes. Entonces, ella está de cumpleaños el 14 de marzo. Entonces se luchó en el Congreso y todo, y por fin se decretó el Día Nacional, ¿cierto?, como ley, el 14 de marzo, por el cumpleaños de Chabelita Fuentes, que fuera el Día Nacional de la Cantora de Chile. Chabelita Fuentes, ¿ella es una cantora? Ella es del grupo Las Morenitas. Sí, perfecto. Que llevan ella toda su vida en el grupo Las Morenitas. Y ella, para la pandemia, tenía un personaje, ¿cierto? Ay, sí, ese personaje ella lo sacó a relucir ahí en los programas, los en vivo que se hacen en la mañana. Salió con su personaje muy divertido. La Gumersinda. La Gumersinda, sí. La Gumersinda. Muy bueno, sí. Sí. Así que tuvimos la dicha de conocerla. Hemos estado compartiendo muchas veces en los encuentros que se han hecho, porque el año antepasado se hizo el primer encuentro en Curicó, estando en pandemia, que fue muy lindo el conocernos y, ¿no?, y ahí tuve la dicha de conocer a Chabelita Fuente, y las otras integrantes, Mili Ramírez, Fanny, que son del grupo Las Morenitas. Y así. Estimada Juanita, si bien la presenté a usted, me olvidé de presentar a la docente de la Universidad Andrés Bello, María Luisa Castro Urián, quien nos acompaña para conocer más de usted. ¿Quién es Juanita Fernández? ¿Cómo se involucra con esto? ¿Cómo se transforma en cantora? Bueno, yo puedo decirle que me crié en el campo, en la cordillera, cerca de Contulmo, el Icura hacia el campo. Yo me crié con papá adoptivo. Y mi mamá, mi viejita, ella era cantora campesina. Ella cantaba en las trillas, en los mingacos. Tuve la dicha de... Tengo conocimiento así, mi chica, cuando se hacían esos mingacos, donde iban muchos vecinos, porque los vecinos no vivían así como nosotros, que al lado, vecinos, ¿no?, a la vuelta de la loma, ¿cierto? Un vecino que llegaba con su yunte bueye, su carreta, ayudar, cuando se iba a sembrar, después la cosecha, la novena. En mi casa, toda la vida se rezó la novena de San Antonio. Mi padre era muy religioso, llegaba mucha gente. Eso el 13 de junio. Y de hecho se sigue rezando la novena. Nos vinimos, yo tenía 8 años cuando nos vinimos a Cañete. Y yo crecí, mi madre era cantora de guitarra traspuesta. Ella tocaba por tercera alta, tocaba... esta afinación, por ejemplo, yo la aprendí por cítula. Yo escuchaba que ella decía cítula. Pero ahora he ido viendo que tiene varios nombres más, depende del sector, ¿cierto? La españolita, la cuñanita, que por el medio.
Entonces aprendí la, la por transporte que hizo por la orilla, la, también por acá abajo, estaba por el medio, por tercera alta. Que esas afinaciones se usaban mucho en la casa. En la casa no se usaba la afinación por música o común que le llama a uno. Yo vine a aprender después de grande y a puro oído. Cuando entré a la escuela, cuando llegamos a Cañete, tenía compañeritos que eran vecinos. Decían que yo sabía cantar y que tocaba guitarra y pasaron inscribiendo en el conjunto folclórico. Yo me inscribí. Claro, llegué a los ensayos, tomé la guitarra, que con los chicos, uno así como medio así, y hago sonar la guitarra y nunca me sonó la guitarra como yo llevaba mi sonido. Claro, porque estaba afinada por otro, era otra afinación que yo no conocía. Entonces yo tomaba la guitarra y me llevaba ese sonido para la casa. Y lo primero que llegaba a la casa, tomar la guitarra, que era la guitarrita que mi padre le hacía con clavija de palo y que siempre estaba colgada a la orilla del fuego en un saco. O en una bolsa de esta bolsa harinera. Y empecé a aprender a afinar. Bueno, y después ya, es cierto, uno integra los conjuntos folclóricos, se olvida de estas afinaciones porque uno toma otra cosa ya, que está la danza, no sé, pues todo eso. Entonces ya se va olvidando y ahora en pandemia yo retomé mis guitarras por afinaciones. Muchos años en conjunto folclórico acá en Concepción, igual. Tuve 30 años en un conjunto folclórico. ¿En cuál estuvo? En Brotes de Changaral. Ah, sí. Brotes de Changaral, sí. ¿Y eso era de...? Acá en Concepción, bueno, primeramente se llamaba... Era Desvío. Desvío, sí. Era Changaral, después nosotros pasamos afuera y independiente y nos colocamos Brotes de Changaral. Sí. Qué bien. ¿Qué es la guitarra traspuesta? Bueno, son otras afinaciones, que no es lo mismo que uno toca por música, ¿cierto? Que hace el tipo la, re, sol, son que uno, por ejemplo, si usted escucha el sonido, esta ya es una nota, uh-huh. Esta está afinada en sol, como sea. Pero si usted me pregunta, por ejemplo, no sé, otro, ¿dónde? Yo aprendí a puro oído, entonces no le puedo decir, no, es que este es un este es... Porque uno tiene eso, los sonidos nomás. Uno, por ejemplo, si va pasando, no sé, por la calle y de repente escucha que alguien está tocando la guitarra por alguna afinación, uno sabe al tiro qué afinación es. Si está por tercera alta, dice, mira, está tocando por tercera alta. Por el puro sonido de la guitarra. Y en general, esa también es una característica de la cantora chilena que ha aprendido por tradición, en su casa, con su madre, con su abuela. Sí. Sí, es que estas afinaciones se usan en el campo. No se usaban esta otra afinación por música, puras afinaciones campesinas. Increíble que uno escucha estos sonidos y se transforma. Yo cuando escucho por ahí, yo me emociono porque me transporta al campo, al tiro. Y a propósito de recordarse del campo, ¿qué otra canción que la vincula a su origen nos puede cantar? O la que a usted le parezca. Sí, sí. Bueno, hay muchas canciones que cantaba mi mamá. Y lo otro que uno tampoco... uno sabía de quién eran los temas, porque uno los escuchaba así nomás y nunca... Yo, por ejemplo, me gustaba mucho de chiquitita. Me gustó mucho el folclore. Entonces tenía una radio que yo lo colocaba arriba de una madre selva, que era una enredadera. Porque no me daba como la cobertura, dice ahora uno, la señal, y le colocaba puros alambres de fardo así, amarrado en un palo, para que me diera y escuchaba folclore todos los días. Entonces tenía un cassette y grababa los temas que a mí me gustaban. Después yo lo escribía, ¿cierto? Y me iba a la guitarra a sacarlo, pero ahí nunca se dicen de quién es el tema, entonces uno lo aprendía así nomás. Claro. Y ahí los iba sacando de puro oído. A puro oído, claro. ¿Sí? Para mi divertimiento, estoy cuidando un clavel. Para mi divertimiento,
de las manos se me fue, no tuve merecimiento. De las manos se me fue, no tuve merecimiento. No tuve merecimiento de gozar ese clavel, no tuve merecimiento de gozar ese clavel. Cuánto yo lo pensaría de verlo en otro poder. Cuánto yo lo pensaría de verlo en otro poder. Cuando mi clavel se fue, los campos se marchitaron. Cuando mi clavel se fue, los campos se marchitaron. Mi corazón quedó triste, no halló cómo consolarlo. Mi corazón quedó triste, no halló cómo consolarlo. Clavelina dedicada para ti, una mate clavelina dedicada para ti, para dejarte un recuerdo cuando me vaya de aquí, para dejarte un recuerdo cuando me vaya de aquí. Esa la cantaba su mamá. Mi mamá, sí. Bonito recuerdo. Sí, hermoso. ¿Qué es lo que más le gusta cantar a usted? ¿Canciones, tonadas, cuecas? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo preferido? De todo. Es que todo es muy lindo. Muy lindo, porque las cuecas campesinas son preciosas. Uno la canta y es como estar cantando en la era, no sé. Sí. Ver cómo bailaban antes los papás, los vecinos, los viejitos, dice uno. Sí. Qué gusto eso. Amo la cueca campesina. Pasa lo mismo que hablábamos en el programa anterior, de esas preparaciones que hacían nuestras abuelas. Nosotros hablamos de los sabores que nos evocan recuerdos. Lo mismo nos va a pasar con la música. Sí. ¿Cierto? Que te lleva a esos momentos de infancia, a los papás, a los abuelos, la trilla. Estar en familia. Sí. Y es muy lindo. Así es, pues. ¿Tienes otra pregunta? Me llamó la atención la manera que toma la guitarra, pone la mano por sí. Arriba. Sí, eso tiene un nombre. Yo lo aprendí así nomás. Así. Eso es lo natural de cómo lo aprendió. Exactamente, por transporte se llama. ¿Ves? Si tiene muchas ganas de agarrar su guitarra también. Y aprender. Qué linda la paloma que tiene en su guitarra. ¿Tiene algún significado en sí, especial? Sí, esta palomita nos regaló una cantora de Toquihua. La señora Lucy Cabeza, ella... A todas las cantoras nos regaló una palomita. Y la colocamos, bueno, la mayoría la colocamos en la guitarra. ¿Sí? Pero eso tiene un sentido, ¿verdad? ¿Lo recuerda? No lo recuerdo en este momento. Que uno quien regaló las palomas lo hacía en honor a una cantora que está con un cáncer terminal.
Esa fue la razón. Y por todas las personas que tienen cáncer. Estimada Juanita, ¿qué experiencia le deja integrar esta agrupación nacional de cantoras chilenas? ¿Le deja una esperanza de que vamos recuperando algo de lo nuestro? Sí, sí, no. Es que esto ya como... Especialmente lo que es la, estos toquillos por afinaciones campesinas o guitarras traspuestas se ha ido perdiendo con el tiempo porque ya como que no se escucha. Sí, y hay mucha cantora que toca por estas afinaciones, mucha, que ahora como se hizo esto, la Asociación de Cantoras de Chile, hemos ido conociendo y han ido saliendo, pero muchas cantoras. Y da gusto encontrarse y todas que toquemos con una por una afinación, la otra por la otra, y las guitarras, algo impresionante. Entonces... Que se empiecen a rescatar. A rescatar todo esto. Todas esas tradiciones. Sí, sí. Que no se pierda. Que no se pierda, claro. Y ahora que es ley, en el fondo por ley se celebra el Día de la Cantora, en el fondo también una esperanza de que hay interés de salvar nuestra... Uh-huh. Nuestras costumbres y que se conozcan. Sí. Me llamó la atención la forma de expresar de la presidenta de la asociación, ¿cómo se llama? Asociación, sí. Asociación Nacional de las Cantoras. Uh-huh. La señora... María Angélica Reyes. Sí. Sí. Ella dijo algo muy importante. En la medida que no cultivamos nuestras tradiciones y nos dejamos arrastrar por otro folclore, incluso por deformación del folclore chileno, porque es atractivo, porque es popular, perdemos identidad de la palabra más valiosa, que es la identidad de chilenos. Y que en el caso de las cantoras, ha hecho un trabajo de muchos años, no reconocida. Fue muy enfática en señalar aquello y nos hacemos parte de su opinión. La cantora chilena tiene muchas enseñanzas que ha entregado a través de su vida. Porque usted es cantora por su mamá cantora y su mamá tal vez por su abuelita. Claro. Y así seguimos para atrás. Justamente. Cultivando esto que es precioso, lo del canto y la guitarra. Y también decía que hay registros del siglo XVI, o sea que ya se habla de la cantora chilena. Claro, esa fue la experiencia de unos navegantes que llegaron a Chile. Navegantes, uno inglés y uno norteamericano. Claro, y se sorprendía, ¿verdad? Que el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a cantar. Amenizar las fiestas. La fiesta, sí. Claro. Y el mismo trabajo, como la trilla, que en el fondo el hombre trabajaba y la mujer amenizaba con fiesta, el canto. Claro, sí. Aún lo vemos en algunas trillas a yegua suelta que hubo este verano, que realmente fue una bendición la cantidad de trillas a yegua suelta en la región central, principalmente. Tuve la suerte de estar en Peyúgue. Volví después de 13 años a ver la trilla de yegua suelta. Pero también hemos visto varias comunas que lo destacan. Sí. Y la presencia de la cantora es la que hace más grata la participación. Igual que en el rodeo. Por supuesto. En el rodeo... Sí. Es tan importante la presencia de la cantora. Siempre está la cantora ahí. Sí. Lo decía unos guasos el otro día. Cuando hay rodeo y no se baila una cueca, es como que el rodeo no fue. La cueca, al final, de campeón y subcampeón, es tradicional y obligatoria. Y ahí tiene que estar la cantora. Y ver correr sin una cantora... Sí, la animación de la cantora. Sí, tiene gracia, es muy refome. Eso es desabrido. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pausita y
Volvemos luego para una segunda parte donde vamos a invitar a que nos acompañe nuestro estimado amigo don Mario Soto, folclorista, poeta campesino, cantor natural y un sinfín más de calificativos que tiene, que nos va a acompañar aquí con Juanita Fernández. De ver cómo te portaste
mía, todo se lo llevó el viento. El amor que yo tenía, todo se lo llevó el viento. No te arrimaste a la nube, y esa es la pena que siento. No te arrimaste a la nube, y esa es la pena que siento. Adiós, mi negrito ingrato, llamé para vengarme. Adiós, mi negrito ingrato, llamé para vengarme. Ay, que muy lejos te encuentres, nunca dejaré de amarte. Aunque muy lejos te encuentres, nunca dejaré de amarte. Del norte, si usted viniera del sur, rodeado de mar y ríos, se encuentra mi Concepción, con gente de corazón que quiere gritar muy fuerte: somos octava región de hermosos paisajes verdes. Este mi Concepción, ciudad universitaria, con sus puertos, sus industrias, el Biobío y las playas, con el Cerro Caracol y su puerto Talcahuano, con las minas del carbón y su pueblito cercano. ¿Qué más podría decir de este mi Concepción?
que tiene disposición para atender al amigo que quiera conocer sus paseos y sus gentes. Con su avance mi ciudad le entrega vida al presente. Esta es mi concepción, ciudad universitaria, con su puerto, sus industrias, el Bío-Bío y las playas, con el Cerro Caracol y su puerto Talcahuano, con las minas del carbón y sus pueblitos cercanos, con las minas del carbón y sus pueblitos cercanos. Bien. Muy buenas noches. Iniciamos el capítulo 16 de Mis Tradiciones Chilenas, su programa que hoy recibe con mucha satisfacción y alegría a nuestro estimado amigo José Miguel Barra, profesor, intérprete que ha aportado pedagógicamente a la música tradicional chilena, director de coros, ex integrante del Cuarteto de América y con una extensa vida artística. Y nos acompaña también nuestra estimada panelista María Luisa Castro Uriarte, chef y docente de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Auspicia nuestro programa Hacienda Patagonia Concepción, que está al inicio de la Ruta de la Madera en San Pedro, y también auspicia Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas. Y patrocina nuestro programa nuestros estimados amigos de la Asociación Cultural de Carruajes Bicentenarios de San Carlos Ñuble, el Club de Rodeo Chileno de Hualqui, el Servicio Local de Educación Pública Andarien Sur y nuestras estimadas amigas de la Agrupación de Cantoras Chilenas del Bío Bío. Bienvenido, José Miguel, y bienvenida, estimada Luisa. Muchas gracias. María Luisa. Muy buenas noches a todos. Recordar que nuestro programa pueden verlo todos los días jueves a partir de las 20 horas por las pantallas de www.canaltv8.cl, Canal TV 8 Concepción, Señal 23 de Canal TV Cable, BTR, y por las plataformas y redes sociales Instagram, YouTube y Facebook. Nosotros queremos recordarles que nuestro programa investiga, rescata, pone en valor y difunde tradiciones y costumbres, y sobre todo, rescatar nuestra identidad chilena. Hoy día vamos a hablar con nuestro estimado José Miguel Barra acerca del folclore chileno. Él nos va a explicar muchas cosas interesantes, así que pongan mucha atención. Esperamos que les guste nuestro programa, y tengo la certeza de que así va a ser, porque nuestro amigo tiene hartos kilos de material que compartir con nosotros. José Miguel, cuando guste. Muchas gracias. Bueno, antes de un saludo a todos los televidentes y agradecer una vez más a Jaime y al canal por la invitación, porque desde aquí podemos aportar un granito de arena, ¿cierto?, a la formación sobre nuestra música de los jóvenes y también, ¿por qué no decirlo?, de los adultos. La canción que interpretaba al inicio es un saludo a Concepción, ¿verdad?, esta ciudad maravillosa y sus alrededores. Y su autor es Sergio Villagra, que es chihuahuantino también. Igual, ¿ya?, que tú. Igual que yo. Los dos somos chihuahuantinos adoptados. Sí. Tu origen está en Cunco. Yo parto, lugar maravilloso. Me vine desde Cunco hacia la zona minera y después aquí pasé por Santa Juana, como contábamos la otra vez, ejerciendo mi profesión. Y de allá llegamos aquí a Concepción. Como vamos a hablar de folclore, yo voy a interpretar una tonadita que pertenece al folclore.
Porque aquí lo que es importante es que vayamos clarificando algunas cositas, qué es lo que es folclore, qué es lo que es música folclórica, qué es lo que es música tradicional, qué es lo que es música de origen, ¿cierto? Y para aclarar un poco sobre estos conceptos que a veces se enredan un poco. Así es. Por instantes y por horas me parece que te veo, o son ansias del amor o apariencias del deseo. Durmiendo me estaba cuando desperté, soñaba contigo y no te encontré. Se fue, ay, se fue, anda ingrata que algún día te veré. Se fue, ay, se fue, anda ingrata que algún día te veré. Contigo sueño mis glorias y contigo me recreo. Solo me despierto cuando me parece que te veo. Durmiendo me estaba cuando desperté, soñaba contigo y no te encontré. Se fue, ay, se fue, anda ingrata que algún día te veré. Se fue, ay, se fue, anda ingrata que algún día te veré. Si yo despierto gozara lo que durmiendo poseo, si yo despierto gozara lo que durmiendo poseo, entonces mi amor no fuera apariencia del deseo. Durmiendo me estaba cuando desperté, soñaba contigo y no te encontré. Se fue, ay, se fue, anda ingrata que algún día te veré. Se fue, ay, se fue, anda ingrata que algún día te veré. Esa es una tonada del folclore recolectada en Coelemu por Félix Sáez, integrante del Cuarteto América. Fundador del Cuarteto. Fundador del Cuarteto América. De tal manera que el Cuarteto América no solamente hizo interpretación de la música tradicional chilena, sino también, en alguna medida, se dedicó a investigar. Una pregunta, antes de partir hablando de todo lo que es folclore. ¿Qué es el folclore? Mire, yo traje una ayuda a memoria. Y en esta ayuda a memoria dice lo siguiente: se entiende por folclore el conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad en forma anónima, tradicional y espontánea para satisfacer necesidades de carácter material o inmaterial. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo material? El folclore material y el folclore inmaterial. Y la ayuda a memoria dice lo siguiente. Folclore material. El folclore se divide en folclore inmaterial y material, como están diciendo ustedes. Mira el folclore material. Inmaterial. Tiene una función amenizadora. En primer lugar, amenizadora. Y esta puede ser recreativa o lúdica. Mire lo que hay en recreativa: música, danza, fiestas, costumbres. Ya son cuatro ahí solamente en eso. En lúdica: juegos, deportes, pasatiempos, adivinanzas. Ahora viene la función cognitiva: conocimiento. Aquí hay una que es mágico-religiosa, donde están los mitos, creencias y medicina. Okay. Agüita hierba. Sí. El empírico-racional,
lo que somos capaces de crear. Refranes, anécdotas, narraciones. Después viene una función comunicativa, donde está el lenguaje, y ahí nos habla de los dialectos, vocabulario, dichos, mímica. Con las manos a veces solamente hablamos con las manos. Oye, hay algo súper típico también de nosotros. Sí, está comunicando con las manos. Y mucho gesto. En vez de decir, claro, uno le hace. Ocupamos mucho gesto en general para hablar. Y en literatura tenemos la poesía, las leyendas, cuentos, teatro. Mire, en el material todas las cosas. ¿Se imagina usted hacer? Si nosotros pudiéramos traer todo esto acá al programa, ¿cuántos programas saldrían? Muchísimos. Muchísimos programas, de verdad. Y ahora, folclore material. Lo tangible. El tangible. Lo que se ve, lo que podemos usar. Fíjese que está el artesanal, que es muy popular, ¿cierto? La alfarería, cestería, tejidos. Nosotros salimos un poquito aquí de Concepción nomás y encontramos, ¿cierto?, en Quinchamalí, en todas partes. La greda negra de Quinchamalí. ¿Cierto? Que son manifestaciones, ¿cierto?, de la gente, y aprovechando, ¿cierto?, los recursos que le entrega la tierra. Exactamente. Después tenemos folclore material alimenticio. Ahí usted es experta. Claro, ahí llega mi rubro. Claro, pues, en la parte alimenticia vamos a tener lo que hablábamos justo antes fuera de cámara. No solamente las comidas tradicionales, que también son una adaptación de lo que nos han ido trayendo los colonizadores y los migrantes, que lo vamos a ir adaptando a nuestro propio gusto, pues, ¿cierto? Teníamos los porotos granados, vamos a tener el pastel de choclo, la empanada de pino, que es típica también de acá. Empanada hay en muchos países, pero de pino es típica chilena. Y vamos a tener también todo esto que va evolucionando y que nos van trayendo, que ahora tenemos el hand roll, tenemos las arepas, que también se van haciendo mucho más tradicionales, de cosas que antes ni conocíamos. Y eso nos demuestra que el folclore es actual, está presente en nuestra vida. Y evoluciona. Y va evolucionando. Y tiene vida permanente. Tiene vida. Sí. En cambio. El folclore está vivo. No nos damos cuenta. Dice la persona que dice, no, yo de folclore nada. Y va a almorzar y le sirven un par de empanadas y está sufriendo de folclore. Del pebre. El chancho en piedra. Y el mismo pebre. Y no tienen un pebrecito, chancho. Y bueno, habría que decir entonces que el folclore es como un paraguas enorme que cobija a todo lo que has ido relatando y que aún queda más. Todas las manifestaciones del ser humano. Y fíjese, sí. Indumentaria, vestimenta, adornos, máscaras. Claro, ahí tenemos todo el traje de huaso. Ahí que está, también, ahí hay uno, ¿ves? Ahí hay uno. Y sí. Tenemos, que es una mezcla entre el traje español, ¿cierto?, del torero, esta chaquetita corta, y también con la indumentaria mapuche, que vamos teniendo la manta, y todo esto se va mezclando. Y de acuerdo al clima y de acuerdo al lugar se va... Claro, las diabladas también tenemos en el norte, las máscaras. Ya, entonces el folclore es representativo del lugar de donde, porque ahí nace la manifestación, porque el folclore nace por una necesidad del ser humano de crear cosas para satisfacer sus necesidades. Y de crear identidad también. Y de crear identidad. Entonces, esto, si es usado por el grupo social, ¿cierto?, pasa a ser una manifestación folclórica. Y que su identidad, el que inventó, se pierde. Solamente queda el hecho que se... Después tenemos habitacional, arquitectura, mobiliario, enseres. Nosotros tenemos harto campo aquí alrededor, donde sí. Se usa... Bueno, ahora ya está más mecanizado. Pero el arado, por ejemplo, el primer arado fue un arado de palo. Así es. ¿Ya? Y eso por eso se les dice arado de palo a aquellas personas que son muy entradoras. Esas, claro, sí. La yunta huelle. Y también. Transporte, tenemos los vehículos, embarcaciones. Usted debe acordarse, Jaimito, cuando por aquí, por el Biobío, venían las balsas. Sí, señor.
cómo transportaban la madera la gente. Así, en una balsa cruzaban los palos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Y desde el nacimiento para acá. Desde el nacimiento. Y ellos se instalaban arriba los dueños y bajaban el río. Y ahí en esas balsas ellos hacían, cocinaban. Sabía el puro el humo cuando salía y ellos iban cocinando y se venían, entregaban acá su madera y después se volvían por el tren. ¿Me vas a permitir, José Miguel? Vamos a hacer una pausa cortita y volvemos. Muchas gracias. Si no le abren la puerta. Las estrellitas del cielo, cada una tiene su nombre. ¿Dónde están los dueños de casa? Que le hablo y no me responden. Y la estrofa que viene es por si son atendidos y le dan la limosna. Muchas gracias, caballero, por la limosna que ha dado. Bajaron las tres Marías por el camino sagrado. Le repetimos las gracias, la cruz se lo pagará. Por la limosna que ha dado de tan buena voluntad. Y aquí viene un grito, y todos ahí, el grupo que anden, ¿cierto?, dicen ahí: ¡Viva la cruz! Ahora, si por ejemplo no existe, digamos ahí, atención y no les dan la limosna, también hay una estrofa, bueno, que pocas veces se cantan, pero hay una estrofa que dice: esta es la casa de los pinos, donde viven los mezquinos. Esta es la casa de los tachos, donde viven los borrachos. Bueno. Thank you.
Bueno, hemos hablado así en forma general de lo que es el folclore, ¿cierto? De las diferentes manifestaciones de nuestro folclore, y el público, nuestros oyentes, se van a dar, muchas personas se van a dar cuenta de que no es solamente la manta, la guitarra, el sombrero, ni las perneras, ni las espuelas, sino que son muchas las manifestaciones del folclore. Y cada uno de nosotros está inmerso en el día a día, en muchas expresiones folclóricas, sin siquiera saberlo. Pero vámonos de ahora directamente ahora a la parte que es la parte musical. Y ahí tenemos que clasificar lo que es la música folclórica, aborigen, popular y docta, para hacer una diferencia. Ya, entonces en música folclórica vamos a tener cuatro... Claro, entonces la docta no la vamos a tocar porque esa no es de nuestra competencia. Exacto. ¿Ya? Pero dice acá, miren, cuando se habla de música folclórica, suelen emplearse también otros nombres para referirse a lo mismo. Música aborigen, música típica, tradicional, autóctona, vernácula. Sin embargo, conviene precisar algunas características de la música aborigen que la diferencian en algunos aspectos de la música propiamente folclórica, tal como se señala a continuación. Música aborigen es la que cultivan las comunidades indígenas en su propia lengua o dialecto y que se mantiene relativamente independiente de otros tipos o géneros de música. Ejemplos de música vernácula: aymara en el norte de Chile y los mapuches en el sur. Vamos a hacer una interpretación utilizando los elementos de la música mapuche. Hay una canción que está dedicada a una mapuchina. Que es una mapuchina dedicada a la niña araucana. ¿Autor? Se llama Mi Niña Araucana y su autor es ex integrante del Cuarteto de América también, Ramón Lagos. Mi niña araucana, florcita de cielo, ¿por qué está tan triste tu rostro moreno? Me hace tanto daño tu eterno silencio, que vela tu cara como manto negro. Mi niña araucana, ¿por qué es está sufriendo? Mi niña araucana, quiero ver de nuevo tu rostro sonriendo sin pena y sin miedo. Corre mi indiecita al bosque cubierto de quila y copihues y hallarás consuelo. Que el cutu mapuche no apaga su seco. Mi niña araucana, florcita de cielo, en tono de ofensa te dijeron, India, no mires al suelo y levanta la vista, verás a lo lejos al gran Galvarino, que junto a su pueblo te dan tu cariño, y en la hermosa Fecia verás una hermana, alégrate niña de ser araucana. Mírame a los ojos, yo no estoy mintiendo, tú eres el orgullo de un pueblo soberbio que entregó su sangre y murió defendiendo su tierra araucana para orgullo nuestro. Mi niña araucana, ¿por qué estás
ver de nuevo tu rostro sonriendo sin pena y sin miedo. Corre mi indiecita al bosque cubierto de quina y copigües y hallará consuelo. Que tu mapuche no apaga sus ecos, mi niña araucana, florcita de cielo, mi niña araucana, porque está muriendo. Obra de don Ramón Lagos Mardones. Ramón Lagos Mardones. Está presente en casi todos los programas, ¿eh? Sí. Nuestro estimado. Utilizando elementos de la música vernácula, hizo esta hermosa melodía. ¿Podrías repetir la expresión? ¿Música? De la música vernácula. ¿Cuál es la música vernácula? La origen. En este caso la nuestra, la de los mapuches, los aymara. Esa es vernácula. Ya, o sea, vernáculo... La que es de la tierra. Y aborígenes son sinónimos. Son sinónimos. Perfecto. Entonces, es aquella expresión que nace de los dueños de la tierra, digamos, porque los mapuches eran los dueños de la tierra y ellos ya. Entonces, ellos tienen su cultura, no es la misma de nosotros. No. Ellos tienen su propia cultura. Fíjate que ayer, revisando unos videos en YouTube, encontré a un profesor, Daniel, que fue el primer director de la primera escuela rural en Liucura. Y con él hicimos libretos en mapuche para los programas de difusión de la región. Mira. Hace años, en lo que se llamaba La Fervio, hablando del año 84, 87 más o menos. De casualidad me encontré con él. Me acordé recién. Eso. Después recordarles también, ¿sí?, dónde pueden vernos todos los días jueves de 20 a 21 horas a través de las pantallas de www.canaltv8.cl, Canal TV 8 Concepción, Canal 23 de TV Cable BTR y las redes sociales YouTube, Facebook e Instagram. Nos vamos a ir cantando con nuestro estimado José Miguel. Vamos y a hacer una... agradecerte muchísimo, como siempre, tu buena disposición. Eres realmente un profesor dedicado a tu oficio, a tu trabajo. Y nos alegra mucho tener tu presencia hoy día. Muchas Así gracias. Así te agradecemos y vamos a seguir abusando de vuestra generosidad en el futuro. Pero bueno. Ha sido una enseñanza muy bonita la que nos está entregando. Así que nos vamos cantando una poquita. Antes de despedirme, ¿sí?, con la canción, quiero hacer un saludo muy especial a un grupo de... profesoras jubiladas de la comuna de San Pedro. Con la cual tenemos una tuna. Un saludo muy especial para ella. Y ayer estuvimos ensayando. Y es un grupo muy unido, muy trabajador, con muchas ganas de hacer cosas. Y decirle a las instituciones, cuando necesiten una tuna para cantar buena, ahí está la tuna de la profesora jubilada de San Pedro. ¿Cómo se llama el grupo? Tuna de profesores jubilados. Ah, ya. Sí. Eso. Pero la mayoría son damas. También quiero hacer un saludo a mi familia, que es la que está detrás de esta persona que ha hecho muchas cosas por la educación, por la música, ¿cierto? Siempre hay una familia detrás. A mi hijo que está en el norte, miñatito le digo yo, miñatito. ¿Cómo se llama la cueca que nos va a interpretar? Le vamos a cantar una cueca a la suegra. ¿A las? A las suegras. A las suegras. A las suegras. Sin picarse, si esta es una tonada del folclore. Empezamos con folclore y terminamos con folclore. ¿Ya? Dice así. Thank you.
una noche yo soñando, mi vida soñé que bajé al infierno solito los dos. Mi vida soñé que bajé al infierno solito los dos. Mi vida y vive mi pobre suegra. Mi vida arderé en el fuego eterno solito los dos. Mi vida una noche yo soñando solito los dos. Mi suegra en el infierno ay me miraba con ojos centellantes que me quemaban solito los dos. Mi suegra en el infierno ay me miraba solito los dos que me quemaban sí. Ay me gritó sale de aquí maldito que aquí estoy yo solito los dos. Yo miré cómo ardía la suegra mía. Noches y será hasta el próximo jueves. Muchas gracias.